personas tienden a automedicarse cuando ven que tienen algún síntoma, y es una de las recomendaciones que queremos hacerle. Si ven algún síntoma, no hagan absolutamente nada. Cualquier síntoma, cualquier cosa que no sea lo que cotidiano se ven en los órganos sexuales, es indicativo de que hay que ir a una de las clínicas, porque uno puede dificultar el trabajo de los doctores para identificarle cuál es la real enfermedad. Algunos exámenes de laboratorio se alteran si la persona ha tomado algún tipo de medicamento, algún tipo de antibiótico, si se ha puesto algún tipo de crema. Y lo otro es que también a veces pueden tener suerte y curarse de esa enfermedad si se automedican, pero existen las coinfecciones. Una persona, como se decía ahorita, puede tener gonorrea y a la misma vez clamidia, puede contraer sífilis y a la misma vez HIV. Entonces, lo mejor es que vayan a una de las clínicas y se hagan un chequeo completo y de paso reciban la educación. Quería, de paso, para las personas de acá de Miami, mencionar el teléfono del Departamento por de Salud, favor. 305-325-3242. Ahí tienen la oportunidad de obtener información, y en cualquiera de las otras ciudades del país, llaman al 411 y preguntan cuál es el teléfono de las clínicas del Departamento de Salud, y pueden tener acceso a estos servicios que son están perfectamente disponibles para la comunidad. Y bueno, la pregunta obligada es, ¿las personas que no tienen documentación legal para estar en este país pueden ir a las clínicas? Pueden ir en las clínicas. ¿No se les impide, no se les niega el servicio? Para nada, las clínicas están totalmente abiertas y lo que buscan es precisamente eso, favorecer que las personas se atiendan y no se pide ningún tipo de requerimiento legal. Ni se les cuestiona nada, señores. De paso, enfatizar en la confidencialidad. Si todo lo que suceda en un servicio de salud, todo lo que suceda en una clínica del Departamento de Salud, como en cualquier otra clínica, es estrictamente confidencial. Okay. La privacidad de las personas para nada se va a ver afectada. Perfecto, gracias. ¿Quién más quiere opinar o, por favor? ¿Tu nombre? Mi nombre es Daniela Dubuc y yo trabajo para Abstinencia, Abstinence Between Strong Teams, y somos una organización sin ánimo de lucro y vamos a los colegios a educarlos. Y algo que sí quería reenfatizar es que muchas jóvenes quieren guardarse o ser vírgenes, entonces dicen, ok, yo no voy a tener vaginal sex, o sea, sexo vaginal, pero entonces voy a reemplazar, como igual tengo hormonas, entonces comienza a tener sexo oral y sexo anal. Igual están teniendo el mismo riesgo. Entonces, con esas cosas no se puede juzgar. O sea, el concepto de la virginidad no está solamente en la vagina. El concepto de virginidad es self-respect, o sea, respeto propio. Pero de todos modos, como el punto es educarnos y tener información, es nuestra mejor arma. El punto es que todas las niñas o los hombres sepan que no busquen reemplazos. Y si van a buscar reemplazos, tienen alternativas. No siempre es, ok, voy a tener sexo oral. Porque igual hay muchas enfermedades como clamidia o, por ejemplo, HPV, papiloma virus, que solamente por making out, que es un término que usan mucho los jóvenes slang, que es besarse, pegarse, acariciarse o manosearse, también se puede pegar HPV genitalmente, solamente con un toque, un roce fuerte, y ahí se pega y ahí comienza, y eso leads, o sea, eso sigue a cervical cancer, cáncer cervical. Cáncer cervicouterino, ¿cierto? Gracias. ¿Qué joven y qué consciente? ¿Quién más? ¿Tú? ¿Quieres, por favor? Okay. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Gretchen y yo trabajo también para la clínica de Planned Parenthood. Ok. Yo te sostengo el micro, okay. Tú no te preocupes. Ok, muchas gracias. Y yo lo que quería decir es, no solamente para los jóvenes, pero también para los adultos, los padres, aconsejar lo que hablen ellos con su hijo. Siempre la comunicación es importante, aunque siempre sea, especialmente entre los hispanos, un tabú para hablar sobre cualquier cosa sobre el sexo. Claro. Hay que abrirse más, hay que entender que las cosas cambian y los jóvenes hacen cosas. Y hay que siempre hablar con los jóvenes. Tener confianza, sí, ¿cierto? Cierto. Y más que nada en nuestros padres. En nuestros amigos también, pero en nuestros padres. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fernando Vega y la pregunta que yo tengo es para muchos padres que están viendo este programa, para los efectos, ¿cómo ellos le van a empezar a hablar a un hijo que a lo mejor ellos no piensan que están teniendo sexo, a qué edad, y cómo, ¿sabes? ¿Cómo empiezan a preguntarte o enseñarle de tener el sexo, tú sabes, usar preservativos? ¿A qué edad? Creo que la educación comienza desde el nacimiento. Obviamente que uno tiene que ser inteligente y saber a qué etapa el niño está pasando, pero el ser humano es un ser que es sexual básicamente de nacimiento hasta que muere. So, respetando los niveles de conocimiento de cada niño, en cada etapa hay que estar lo más abierto posible y mantener las líneas de comunicación abiertas. Gracias a ti. Y una última pregunta, sugerencia, no lo sé. ¿Cómo se llama? Me llamo Ruth. ¿Y qué es? ¿Pregunta?
abstinencia. Okay. Quiero decirle que este programa hace la diferencia. Necesitamos Gracias. Más programas de esta clase. Como profesora, le quiero decir que los padres tienen que enterarse que los muchachos en los high school, middle school, tienen sexo. Es increíble cómo es. Como profesora le digo porque yo veo el escu- pero claro. Así que los padres tienen que tener más confianza con los hijos y preocuparse por estas cosas, porque hay sexo, el sexo es hermoso, todos tenemos eso, pero todo a su debido tiempo y explicando las cosas. La felicito. Muchas esto, gracias. Este programa es increíble. Foro, tenemos una cita todos los días, lunes a viernes, 2 de la tarde en el centro, por estas cadenas.